Que Dios se apiade de mi miseria. 1000 reales por esos mapas. ¿Cuánto es eso? 100 libras a lo sumo. ¿Cómo se supone que un hombre va a hacerse rico en estos tiempos con avaros como Torres al poder? Dime, ¿alguna vez has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que pienso? Que me gustaría ver ese observatorio del que hablaba el gobernador. Dijo que era como un artefacto capaz de seguir a la gente e indicar su posición. ¡Una idea atroz! Imagina a mi esposa con semejante ventaja sobre mí. Pero imagina el valor que tendría algo así. Si se lo vendiera a la persona adecuada, sería el pirata más rico. El más rico de las Indias Occidentales. Te veré luego, Bonnet. He de ir a esa casa a hablar con un sabio, en privado. ¡Espera un momento! ¡Vuelve ahora mismo! ¡Alto! ¡Quiero hablar contigo! ¡Eres mío! Thank you.
¡Vuelve ahora mismo! ¡Quieto! Estarás criando malvas.
¡Alto! Quiero hablar contigo. ¡Tú! ¡Acelerad el río! ¡Espera un momento! ¡No escaparás fácilmente! ¡Vuelve aquí, necio sordo! No me merece la pena. ¡Alto ahí! ¡Ya se cansará!
blanco claro. ¡Lo tengo justo en la mira! ¡No te escaparás tan fácilmente, maldito! ¡Puedo abatirlo! ¡Blanco claro! ¡No pasaremos a esa rata! ¿Intentas pasarte de listo? ¡Mejor diversión! ¡Basta ya! ¿Cuál es tu nombre real, canalla? Es... ¡Capitán Carajo! Rien que pauvre paysan. ¿Dónde está el sabio? ¿Lo has liberado? Por más que me pese, no he tenido nada que ver. Llevadlo a los muelles. Irá a Sevilla con la flota de indias. ¡Esperad! ¡Entregué los tesoros, ¿no es cierto? En efecto, sí. Pero nos arrebataste a Duncan Walpole. Un espectáculo deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Si parte a las Indias Occidentales, serás tú quien sufra. ¡Padre! ¡Padre! Venga, vamos, vamos arriba. ¡Ese viejo miserable! ¡Equivoca sobre mí! Ojalá sea así. Tú me crees, ¿no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta de un barco, haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy, un hombre gallardo, con un millar de doblones rebosando de mis bolsillos, como gotas de agua. ¡Puedo verlo! ¡La cena! ¡Cómetela rápido! ¿Tienes hambre? Bien, ¿cuál es tu plan, amigo? Encontrar mierda y robar un barco. ¡Que Dios nos ayude! No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo. Quizá estemos a salvo. ¡Eh! ¡Tú, espera! ¡Alto ahí! ¡Soldado! Mala suerte. Dios, la mar está revuelta hoy. ¡Se acerca un huracán! ¿Un huracán? Dios mío.
parte del tridente! ¡Es inútil! ¡No escapas! Robaremos un barco. Coge lo que necesites. No tardaré nada. Hay muchos prisioneros en esos barcos. Libéralos y navegarán con nosotros, seguro. ¿Ese es el plan? ¿Liberar a cuantos podamos y buscar un barco rápido para huir? Sí, hay un bergantín por aquí. Llegaré hasta él. Este favor tiene una condición. Navegaréis conmigo. Por esto te seguiría al infierno, amigo. Thank you.
¡Quieto ahí! ¡Quédate donde está! ¡Voy a sacarte el hígado! Casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros. ¡Mira lo que hace! ¡Venga, pues! ¡No pertenecemos a esa raza! ¿Quién eres, hombre muerto? Mm-hmm.